Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy un vídeo muy especial, vamos a hacer un unboxing de 200 cajas grandes acerca de este evento navideño que, como otros años, ya sabéis, tenemos que ir completando el arbolillo, etcétera, 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 para obtener ventajas, dinero, etcétera, etcétera, premios en general. Y Wargaming ha tenido la amabilidad de regalar a todos sus contributores 200 cajas grandes. Estas cajas grandes, ¿qué traen? Bueno, lo veremos a continuación. A través de estas cajas, aparte de oro y otros premios que ya analizaremos ahora mismo, se puede obtener el fichaje estrella, ¿no? Digamos que es este IS-3A. Este carro, que bueno, más adelante, el próximo vídeo que os suba, va a ser un análisis de este carro. Y bueno, no solo estará este carro, sino hay otros carros que se pueden obtener como recompensa en esas cajas. Pero bueno, lo dicho, vamos a echar un vistacito a esas cajas y a ver. Pues bueno, veamos exactamente qué es lo que nos trae las cajas. Hay cuatro tipos de cajas, ya sabéis, Navidad, Año Nuevo, Magia y Lunar, los cuatro colecciones, los cuatro diferentes tipos de adornos que hay para el evento. Y los premios que traen es te traen un objeto navideño de Tier 5, el otro es un segundo objeto aleatorio y luego aparte, al menos uno de... te garantiza uno de los siguientes artículos que ves aquí, ¿vale? Como mínimo te pueden tocar, en caso, o sea, al menos 250 monedas de oro, al menos un día de cuenta premium, al menos 100.000, y los siguientes carros premium. Te puede tocar un Aleph, te puede tocar el M4 Improved, el KV-222, el Turán, Prototipos, el E25, el Defender, el IS-3A y el Scorpion G. Aparte de eso, también puede que te toque un estilos, digamos, personalizados, unas skins para el Batchat, para la grille, para el IS-7 o el T-57 Heavy Tank. No quiere decir que te toque, te vaya a tocar todo esto, ¿vale? Que no haya líos. Te tocan los dos objetos que te había dicho al principio y al menos un uno de estos que ves aquí. Así que veamos las cajas, ¿de acuerdo? ¿Dónde las podemos obtener? Pues en la tienda premium. Aquí tenemos, se divide en, bueno, pues en grupos, el precio de 3 cajas, 11 cajas, 25, 75. Ahí lo tenéis. Obviamente 75 cajas son 99 euros, 100 euros. Así que, vamos, es un dinero importante. Cada uno, bueno, pues puede invertir en 10, 11, 25, bueno, las que quiera comprar. 10 no, porque no te da la cantidad, pero me refiero que yo, ya cada uno, el caprichito que se quiera dar, pues pues este vídeo le va a servir más o menos, pues oye, mira, qué porcentaje, a ver qué me puede salir, ¿no? ¿Qué nos puede tocar? Pues veamos, echemos el vistacillo. Bien, pues aquí estamos, vamos a comenzar ya con las cajas, vamos con el meollo del asunto. Estoy hasta nervioso, vamos a ver qué nos puede tocar. Y como vemos, tenemos aquí las 200 cajitas grandes. Venga, vamos para allá. Uy, vamos a ver la cinemática y todo. Ahí nos llegan los regalitos. Bueno, a ver qué nos traen. Comenzamos. Las primeras cajas son de las cajas de Año Nuevo. Tenemos 50 cajas de Año Nuevo, 50 de navideñas, 50 de lunares y 50 mágicas. Empezamos por las de Año Nuevo. Abrimos la primera caja. Bueno, mira, 500 de oro. Vamos a quitar la cinemática porque si no, esto se va a hacer muy largo. Venga, pasamos a la siguiente. Bueno, 3 días premium y 250. Un día premium y 250 de oro. 500 de oro. Un día premium y 250. Y nuestro primer carro premium, el KV-220.
250 de oro. Venga, vamos con la siguiente. Un día premium y 250. 3 días premium y 250. 750. Otras 750 de oro. Medio millón y 250. 500. A ver si nos sale algún otro carro premium. 750 y un estilo. Una skin. Para el T57 Heavy. Buah, este me va. Buen detalle. Este tipo de personalizaciones están francamente bien. Me gusta, me gusta. Venga, continuamos. Abramos la siguiente. Llevamos 15 cajas. Venga, 7 días premium. Estupendo, 250 de oro. 500.000 y 250 de oro. 100.000 y 250 de oro. Un día premium y 250. Venga. Caja número 20, 100.000 y 250. Otro estilo, en este caso para el Batchat. También está todo guapo. Estupendo. Pues un día premium el estilo y 250 de oro. Venga, abramos la siguiente. Otros 3 días premium y 250 de oro. 100.000 y 250. 3 días premium y 250. Y llevamos, esta es la caja número 25. Y nos ha tocado. ¿Qué nos ha tocado? Un maravilloso Defender. Estupendo. Pues un carro premium de tier 8, señores, y 250 de oro. No está nada mal. Venga, continuamos. Un día premium y 250. Un día y 250. Otro estilo. En este caso para el IS-7. Guapo, ¿eh? Vosotros me diréis, a ver qué os parecen los estilos. Muy bien, venga, pues continuamos. Aparte del estilo, sus 250 de oro y sus 100.000. Venga, continuamos. 100.000 más y 250. Un día premium y 250. Medio millón y 250. 500 de oro. Y nos quedan 18. Otras 500. Un día premium y 250. 250 y otro Defender. Genial. Pues venga, vamos a darle para adelante. Que se equivale en 1950 al habernos tocado ya anteriormente. 750. Un día premium y 250. 100.000, 250 y a Melchor Reyes. Un tripulante exclusivo que ya viene con hermano de armas y sexto sentido. Muy interesante. Así que tenemos aquí un tripulante, 250 y 100.000. Venga, nos quedan 12 cajitas. Venga, medio millón y 250. Un día premium y 250. 3 días premium y 250. Y aquí tenemos
250 y el M4 Improved, otro carro premium que nos toca. Así que venga, continuamos. Un día premium y 250. 100.000 y 250. Otras 100.000 y 250. Y ojo, otro carro premium. En este caso es un Turán, el carro de tier 5. Venga, ahí que va. Y 250 de oro más. Quedan 4 cajas de estas primeras 50. 750 de oro. 100.000 y 250. Y 500. Nos queda la última caja de esta tanda de 50. Un día premium y 250 más de oro. Pues bueno, hemos terminado el año nuevo. No está nada mal. 5 carros premium que nos han tocado. Estupendo. Y bueno, pues vamos a echar un vistacito a las siguientes, ¿no? Nos vamos a quedar aquí. Vamos a... en este caso con las cajas navideñas. Venga, abrimos la caja. Vamos con la primera. 750 de oro, buen comienzo. Otras 500 de oro. Un día premium y 250. El mismo premio en la siguiente. Otra vez lo mismo. Un día premium y 250 de oro. 7 días premium y 250. No está nada mal. Y, ojito, 250 y otro M4, que, bueno, pues obviamente al ya tenerlo se nos cambia por otras 1750 más de oro. Venga, abramos la siguiente. 100.000 y 250. Un día premium y 250 de oro. 750. Bueno, no va nada mal estas 10 primeras cajas. Venga, veamos las siguientes. Día premium y 250. 250 y otro Defender que se nos cambia por otras 10.950 de oro. Pues estupendo, venga, continuemos. Otro KV2 y 250 de oro más las 1.500 que nos correspondería por su venta. 500 de oro y, ojito, el otro estilo, el de la grille. Otro que también está todo guapo. Bueno. Continuemos. 3 días premium, 250 de oro. 100.000 y 250. Otras 100.000 y 250. Y otro M4. Continuamos. 100.000 y 250. Otro día premium. 500 monedas de oro. 100.000 y 250 de oro. Otras 500 de oro. Creo que no está saliendo más oro en esta, en estas cajas. Un día premium y 250. 100.000 y 250. Lo mismo. 500. Medio millón y 250 de oro. Bueno, un Turán y 250 de oro. ...100.000 y 250... quedan 20 cajas. 500... 250 y otra vez el KV222... Siguiente. 500 y 250.
500 más. Un día hay 250. Quedan 15 cajas. 100.000 y 250. Vale, nos estamos hinchando a oro. Otro día premium y 250. Día premium y 250. Día premium y 250. Y día premium y 250. Bueno, entramos en las últimas 10 cajas de estas navideñas. Vamos allá. Venga, medio millón y otras 250. 3 días premium. Más el oro. Lo básico, los 100.000 y los 250. 750 de oro. Venga, a ver si nos sale un IS-3A o algo parecido. Un día premium y 250. Venga, hombre, algún tier 8. 100.000 y 250. Quedan 4 cajas. El L25 también era un premio interesante. Y la última caja de este bloque, 100.000 y 250. Bueno, pues no está nada mal. Este grupo nos ha dejado 6 carros premium, aparte del oro y el dinero y los días premium, que bueno, luego haremos un cómputo al final, ¿vale? Venga, vamos a echar un vistazo a las cajas lunares. Vamos a ver qué nos traen. Venga, la primera 750. Otras 500. Día premium y 250. Y otro KV220. Así que, bueno, pues ya tenemos nuestro primer carro premium de esta tanda. Más las moneditas. Venga, abramos el siguiente a ver qué nos sale. 750, muy bien. 100.000 y 250. El oro y otro M4. Muy bien. Continuamos. Pues mira, dos seguidos. Dos M4 seguidos. Y 250. 750, muy bien. Venía cargadito de oro el Papá Noel, ¿eh? Otras 500. Muy bien, muy bien. Mira, 500 más. El básico, llamémoslo paquete básico. El otro paquete básico, un día premium y 250 de oro. 3 días premium y 250. El mismo premio. El básico. Día premium y 250. 500 de oro. 3 días premium y 250 de oro. Y el básico en las primeras 20 cajitas. Pues venga, vamos a continuar. Venga, otro M4. Debe ser que los hacían a cascoporro. Estos ahí, a dolor, en serie. Continuamos. Día premium. Las 100.000 y 250. Repetimos. 500 de oro más. Quedan 25. Ahora mismo estamos en la mitad. Y aún no hemos visto ni la LEF, ni el E25, ni el IS-3, ni el Escorpión. Venga. Continuamos. Día premium y 250. 500 de oro más. Venga, otro día y otras 250. 3 días premium. Medio millón. Más las 250 de oro. 500 de oro. Otro Turán. Ahí tenemos. Día premium y 250. 500 más. El básico. 500 de oro. 500 más. 250.
Tiendita premium. El básico. Ya se están terminando 500 y no estamos oliendo ninguno de esos carros. 100.000 y 250. Día premium y 250. KV 220. Señores, no estamos teniendo ahí mucha suerte en la variedad. Venga, le damos para adelante. ¿Eh? ¿Cuál nos ha tocado aquí? ¡Hombre, la Aleph! Mira, primera que nos sale. Estupendo, además este carro tenía yo ganas de tenerlo. ¡Qué alegría! Mira, era uno de los dos que más me interesaba a mí, que en este caso es ese y el E25. Día premium 250, quedan dos cajitas. Esto se acaba, vamos, 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 vamos. 1250 de oro. Muy bien. Así por la face. Y el básico, pues bueno. Hemos abierto las terceras ya, las cajas lunares. Y nos han dado 7 carros premium. Y bueno, pues aparte de un montonazo ahí de oro y diamantes y de todo. Y bueno, vamos a ver las cajas mágicas. Nos quedan las últimas 50. Esto se ha pasado volado, ¿eh? Vamos allá. Crucemos los dedos, cruzar los dedos ahí, al otro lado de la pantalla. A ver si nos toca ese 25 que tanto anhelamos. Y a ver si sale el IS-3A, que es uno de los motivos de este juego de cajas. Venga, día premium, 250. 100.000 y 250. 500. Un día premium y 250. Vamos, vamos, diosa de la fortuna. A ver si nos sonríes. Día premium y 250. Medio millón y 250. Un día premium y 250. El básico. Y después de las 10 primeras, día premium y 250. Nos quedan 40. Vamos allá. 500. Día premium. El básico. 500 más. Día premium. Vamos, que quedan poquitas cajas. 3 días premium. A ver si nos sale algún carro. 500 más. Otras 500. Caja número 19. 500. Y 500 más. Nos quedan 30. 30. Y todavía no ha salido. No nos ha tocado ningún Scorpion, ni E25, ni IS-3A. Son los tres carros que no hemos visto. Bueno, vamos allá. Que no tienen por qué salir, pero bueno, estarían bien que saliesen. Día Premium y 250. Día Premium y 250. Día Premium y 250. 1250 y nos queda la mitad del último bloque de estas cajas mágicas. Vamos, vamos, diosa de la fortuna, sonríenos un poco. Día premium. Día premium. 500. Día premium. 7 días premium y 250. Quedan 20, las últimas 20, señores. 100.000 y 250. 500 de oro. 3 días premium y 250. Bueno, pues mira, KV 220. Y continuamos.
100.000 y 250. 7 días premium y 250. $750. El básico. Día premium y 250. Ojo que nos queda poquito. Un M4. Y sus correspondientes 250 monedas de oro. Y bueno, nos quedan las 10 últimas. Las 10 últimas. Vamos allá. Día premium y 250. Ah, vamos, vamos. 100.000 y 250. Medio millón y 250. Venga, un poco decepcionante estas últimas. 3 días premium y 250. Y un día premium, 250. Nos quedan las 5 últimas cajas, señores. Mira, vamos a poner la animación, ¿eh? Vamos, para las 5 últimas vamos a hacerlo ahí con intriga. Vamos a ver qué sale. Venga. Nah. Día premium y 250. Vamos, caja número 4. Ahí, a ver qué se ve, qué se ve. ¿Un E25? ¿Un IS-3A? No. No cabe en esa caja. Vamos. Quedan 3. ¡No! Quedan 2. De casi 200 cajas y no nos ha salido un IS-3A. Venga. Otro M4, pero no es a ti al que buscamos. No es a ti al que buscamos. Nos queda la última, señores. ¿Saldrá algo? ¿No saldrá nada? Yo creo que saldrá 100.000 y 250. Vamos allá. Venga, 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 venga. Y... las 100.000 y 250. Bueno, nos han salido bastantes carros premium. Todo hay que decirlo. Nos han salido... Bueno, sí, el Defender y tal. Bueno, yo quería ese 25. Y supongo que el que coge estas cajas no solo lo quiere por esos carros, sino porque está interesado en ese IS-3A. Pero hemos tenido muy mala suerte y no nos ha tocado. No nos ha tocado 200 cajas. 200 cajas, que recordemos que bueno, no es moco de pavo. ¿Vale? Bueno, vamos a echar un vistazo, un resumen de, bueno, pues a ver cuánta pasta, oro, etcétera, hemos sacado. Pues vamos a ver el resultado total. Hemos conseguido 126 días premium, la nada desdeñable cantidad de 112.550 monedas de oro, 9.900.000 créditos y... un total de, creo que fueron 21 carros premium, de acuerdo, una LEF, 8 M4 Improved, 6 KV220, 3 Turán y 3 Defender. No hemos conseguido ningún E25, ningún IS-3 y ningún Scorpion. Bueno, pues con estos datos... yo no soy quien para deciros si merece la pena o no merece la pena. Echar vuestras cábalas, ¿vale? Tened en cuenta que como mínimo vais a sacar 250 monedas de oro. Si las cajas las compráis para obtener oro, para que os saque un poquito más, echar vuestros cálculos si os compensa comprar oro en la tienda o a través de las cajas. Mínimo son 250 más algún extra que te viene. Y si lo queréis jugar... porque buscáis algún carro específico, como el IS-3, en nuestro caso, no nos ha tocado. Y es un poquito más complicado ya que te vaya a tocar. Si no posees ninguno de los carros premium, pues oye, pues viene muy bien, ¿de acuerdo? Viene muy bien. Si ya los posees todos, pues también es una buena inyección de oro, porque te los cambian por oro.
Así que cada uno sacar vuestras cábalas, merece la pena, no merece la pena. No os rijáis simplemente por lo que hemos sacado en este vídeo nosotros con las cajas. Os recomiendo que veáis la apertura de cajas o el cómputo total de otros contributors y saquéis ahí vuestras propias conclusiones. Así que, gente, nada más. Ya con esto me despido. Espero que no os haya resultado un vídeo muy pesado. Espero que os haya divertido. Y nada, nos vamos a ir despidiendo. Así que un saludito a los nuevos suscriptores. Bienvenidos por el canal, esta es vuestra familia. Un abrazo a los de siempre. No me cansaré nunca de daros las gracias por vuestro apoyo, por los comentarios, por apoyar en general al resto de jugadores que están empezando. Y nos vemos por el campo de batalla. Gente, nos vemos en próximos vídeos. Chao.